Me voy a la calle a buscar un gorro de Colonial Day. No, Columbus Day. Ay, madre mía, Columbus. Que es así un poco como un gorro de pirata. A ver si lo encuentro a última hora. Que es para Hugo, que mañana tiene que llevarlo al cole. Y tenemos un poco lo que va a llevar de ropa, pero el sombrero no. Y no tiene ninguna amiga mía de aquí. Lo hemos dejado para última hora. Ah, voy a llamar a una amiga. Ahora, después de buscar por todo Orange, me llama Antonio y me dice que no es para mañana, que es para pasado. Así que me encontré a Marina por la calle. ¿Con chitos? A ver, ¿esa? Pero es un poco triste, ¿no? A mí me parece de Fraga. Vamos, hija, un poquito más de alegría. Es que las bufandas son feas normalmente. A mí esto me gusta. Sí, esa es la que te compré en azul aquí mismo. No, que perdiste. Mira, esto no es lo que me compraste. ¡Hace frío! Hace frío, que hace 13, bueno, 14 hace grados, poco, pero llevo... estamos congeladas porque aquí nunca hace frío. Todo iluminadito, el decorado este que parece que está hecho de cartulinas. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? A por la bici, mami, que está ahí. Ah, vamos a por mi bici. ¿Y que volvemos con ella andando? Sí. Ok, vale. Bueno, yo igual me quedo en el 11:34. ¿Con quién? Yo sola, a terminar el trabajo. Mírala, va congelada de frío. Mira cómo anda Marina. No. Como Hugo, dando saltitos. Los padres de mi amigo. Ah, ¿sí? Sí, de esta cosa. Tienda, mirad, mirad. De un chico de cosa. Es como de otro siglo. Sí, pero eso es de que lo típico que te pone rebajado. ¡Oh, mira qué luz! ¡Mira qué luz! Ahora sale más bonito en cámara saca que en la vida. Pueblo. Pero que esta es la típica tienda que pone chaquetita de bebé. Precio en rebajas, $270. Y te cagas en todo. Mira qué bonito es esto. Esa gasolinera no, ¿eh? Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Me dice Marina que no grabe, pero mirar, aquí estudiaba ella. Este es el hall del teatro y ahora están ensayando algo. Voy a ver si los veo. ¿Y qué musical van a hacer? Van a hacer cabaret, pero esto no es... ¿Otra vez cabaret? Cabaret la hicieron hace 2 años. Era en Chicago. Ah, era Chicago, es verdad. Este es el instituto, era el instituto de Marina. ¿Te da pena o ya no? Mi sitio favorito, yo creo que me encantaba. Su sitio favorito del mundo. Es que dentro tiene palmeras, pero si parece Malibú por dentro. Y esto es coronado, que no existen las farolas, porque no está como prohibido iluminarlo. Lo decidió el pueblo, entonces no hay iluminación. Entonces, pero por la noche, solo sí. La calle principal. ¿Y esto qué es, Marina? La sala de profesores. Ah, la sala de profesores del instituto, pero si parece una cocina. Bueno, pues eso, que por eso coronado, ¿veis esta oscuridad? Es porque no existen las farolas, no hay farolas. O sea, solo en la calle Orange Avenue, que está toda iluminada. Y por aquí, pues las bicis, tenemos que comprarle una luz a nuestra bici. Esta era mi clase de física, mi primer año que vine aquí. ¿Que te hicieron tirar un huevo? Del mundo, sí. ¿Cómo que le hicieron tirar un huevo en clase de física? El mundo entero, que su profe... cuando hablo de él. Su profesor que llora cuando habla de él, de lo que le gustaba. Mati y yo nos pusimos a llorar hablando de él, te lo juro. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Qué maravilla tener un profesor, mirar esta iglesia. La mejor persona del mundo. Dice Marina que la mejor persona del mundo era su profesor de física. Quería que fuese, te lo juro, quiero mucho a papá, pero quería que fuese mi padre, mi hermano, mi abuelo, o sea, todo de mi familia, era el más majo. Sí, mirad, iglesia metodista. Mira qué de gente. Aquí hace mucho... Ah, no, eso es una casa. Es una casa llena de niños. Ah, será un cumpleaños. Mami, esta es la iglesia, que se reúnen todos los... Ah, es la iglesia. Todos los miércoles. Los es verdad. Uy. Para un grupo religioso. Es verdad. Bueno, mirad, estas son las farolas que hay, que es un palo, un tronco y arriba una luz. ¿Vamos por ahí o por dónde vamos? No, por aquí. Y aquí nos adentramos en la oscuridad. Voy a apagar porque no tiene sentido, que me voy a matar. Ayer Marina y yo no encontramos el disfraz para Hugo. Así que nos vamos a un party... ¿Cómo se llama? Party City. Party City. Party City.
a comprarle un traje. A una tienda que es todo de disfraces. Ya la saqué yo esa en un vídeo cuando me compré el traje de Princesa Disney. ¿Te acuerdas? Que me fui a Tijuana al carnaval. Ya estaba yo en esa tienda. Así que nos vamos las dos. Esta es la tienda donde vamos que se llama Party City. Nosotros diríamos Party City en España, que somos así para la pronunciación. Y vamos a verla por dentro. ¿Tú has estado, Marina? Muchas veces. Ah. Porque tienen, tienen 30 chuches por un dólar. Bueno, pues vamos a buscar directamente, ¿eh, Marina? Sí, vamos. No vamos hacia el fondo. ¿Tú no quieres un traje de princesa? No. De pequeñita te volverías loca. Aquí. Hola, mira, chuches de colores. Ya, no hay ni Dios. Hombre, son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, chicos. Mira, por esto matarías tú de pequeñita. Yo también mato ahora. ¿Sí? Oye, pues le voy a comprar algo también a mi sobrinita. Colores, mira. O sea, tienes ya, colores. Es precioso, ¿eh? Todo lo morado. Sí, sí, yo estuve aquí comprando lo que hicimos del Quijote. ¿Dónde está? Por colores. Los disfraces suelen estar allí. Estaban allí el año pasado. Buscando un cojín, este no, por favor. Este está despeluchado. Un cojín para su habitación, dice. Para dar, fíjate que ya nos vamos, pero bueno. Hemos comprado sal y casualmente es sal española. Estamos. Parece un monstruito. Yo creo. Sí. Vale, a ver, búscame uno bonito. A mí me gusta este. Pero a ti no te va a gustar. Le quitas un botón ahí, yo no, estoy ¿no? buscando algo. ¿Y este de lanita? Ese es muy bonito. Vanessa los tiene parecidos en su casa. A ver, a mí me gusta uno esplendoroso, que solo voy a tener uno, ¿sabes? Pues cógete uno esplendoroso. No lo dudes. El esplendor es importante en tu vida. A ver, vamos a buscar. Uno esplendoroso. Ay, mira, qué de cajas. Dan ganas de comprarse cosas, pero yo no me voy a comprar porque me voy. ¿Esto qué es? Ah, es un adorno, sin más. Ah, es que se ponen así, creí que eran cajitas. Se cae este esplendoroso. Hombre, tus sábanas son grises. ¿Y uno de esos, Marina? No te gusta, ¿no? No. Yo sí tenía pensado una cosa plateada, ¿sabes? Una cosa plateada. A ver, vamos a ver. A ver. Este es too much. Nada es too much. En vez de un cojín, me sí. puedo comprar una manta. Mira, aquí hay más, Marina. Ah, mira, a ver, es azul. Eso es genial. Esto me encanta. Yo quiero este. Venía por esto. ¿Cuánto cuesta? No sé. A ver. 24. Pero es que es lo más, míralo. Marina quiere este cojín despeluchados. ¿Qué hacemos? Pero ese luego, ¿qué te lo vas a traer? ¿En el avión de Iberia? Mami, que me lo voy a dejar aquí para mi habitación de Los Ángeles. ¿Pero qué habitación? Mamá. Mira, aquí lo tienes más chiquitín. No, este parece la alfombra de una casa. ¿O no? No, es más bonito el tuyo. Puestos ya a que sea esplendoroso. Es el pelo del abuelo Juan. A ver, espera. Mira, aquí hay uno gris. Hay uno igual en gris. No, pero es que luego divertido ese cojín es el color, ¿no? El mío es guay. Yo ya no quiero. No, no. Sí, pero hija, a ver. Ahí va la Mari con su cojín. Tan contenta que se le salen los pelillos del cojín por encima de la bolsa. Mi madre nunca ha probado los Butterfingers, que le van a encantar porque son como de mantequilla. Qué guarrada.
Pero vale, nos hemos comprado 5 chocolatinas. 5 por un dólar. Esas 5. ¿Cómo nos las vamos a repartir, Marina? No lo sé. Nerviosa, yo también. Porque no has cogido repetidas. Ya, porque... A ver. Eso le va a encantar, yo creo. ¿Qué te parece? Toma. Tienes que poner la mano. ¿Está? Demasiado dulce. No, está buenísimo. No me gusta todo menos dulce. ¿Eso qué es? Milky Way. ¿Nunca lo has probado? Bueno, probado. ¿Qué tiene? No me acuerdo, pero está muy bueno. Eso tómatelo tú. Bueno, no, ¿eh? No me gusta tanto. ¿Es de caramelo? A mí caramelo no me gusta. Pero está rico. Por ahora, regu. ¿Qué nota les pones? Un 5 y un 6. ¿Has probado eso? Un Kit Kat de chocolate blanco. ¿No? Por eso. Este va a ser mi preferido, yo creo. Nunca me ha gustado el chocolate blanco. ¿No te gusta esto? A mí eso me encanta. Joder, qué desastre. Ese es mi favorito, el de chocolate blanco. Sí. Que nos acabamos de tomar. A ver el crunch. El crunch es buenísimo. Crunch. Este siempre se llama crunch porque haces crunch al morderlo, ¿no? Crunch. A ver. A ver el típico. Como no. Pero a mí el chocolate que más me gusta es con almendras y como lo hacen aquí, con un poquito de sal. Ah, sí. Me encanta. Y este todo el mundo sabe cuál es. El típico. Este okay. Para ti. Venga. Yo ya me he empalagado. Gracias. Bueno, no hemos encontrado, chicos, el traje de Colonial Day, que yo ayer dije Columbus Day. No, es Colonial Day. Y lo único que hemos encontrado es ese sombrero negro, que sí se parece a las fotos que hemos encontrado en internet. Así que nada, vamos a ver cómo solucionamos el traje de Hugo. Pero vamos, que es como que sea Navidad y no encontremos un traje de Santa Claus. No, mami, esto no lo celebra ni su madre. ¿No? No. Pues... La época colonial, ¿a quién le importa eso? Eso es verdad. Ay, tan a gusto que se ha quedado toda la mañana. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo... ¡Cuidado, que me están atrapando con una sierra eléctrica! ¡Ay, qué horror! ¡Por favor, ayúdame, Marina, por favor! ¡Ayudadme, por favor! ¿Habéis conseguido el disfraz de Hugo? Hemos conseguido... No hay disfraces de Hugo, Antonio. Hemos conseguido este gorro de Colonial Day. Vale, perfecto. Ah, es perfecto. Es perfecto. Y con sus pantaloncitos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno, venir! Este niño no hace la cama. Esto no es mi problema. Bueno, ahora la hago yo. A ver, estira... No. Déjalo así. Que si no entra mucho calorón. Sí. Estírala, hija. Pon las dos caras grises para los que tenemos el TOC, por favor. Pues sí, a ver. ¿Y ahora? Mirad, ¿eh? ¡Bum! ¡Qué bonito! Ya es un poquito más qué adolescente. Genial. Oye, pega con el cuadro, tiene razón. Lo que te decía. Y la... Pon esa manta, que esto tendré que coger. Ah, pues cuando yo me grabo en... Hija, quítate las gafas. Cuando yo me grabo... Esto que me grabo tumbada en la cama... Me puedo poner este cojín, ¿no? No. ¿Cómo no. que no? Hablar con los despeluchados. ¿Es que esto es despeluchado? Voy a hacer una foto y todo. Tenemos la manta peludilla para... Es que ella quiere darle un toque, no me extraña, de decoración a su pobre cuarto. Que nunca hemos comprado nada desde que hemos llegado más porque que estas. Porque dice un año, me queda un año y nada más. Y luego al final 3 años con ya. Una sosedad de la habitación que no la aguanto. Mira qué bonito ahora. Sí, ¿eres This feliz? Is something else. Oh. No. Sí. Hay que cortar esto, claramente. Aunque se caigan como algunos... Es, pedos. Como decías, un cojín frondoso. Te has cogido el más frondoso del universo, ¿no? Total. Go big or go home. A ver... Bueno, chicos. Cama despeluchada. Quiero que nos digáis...
¿Qué opináis de esta cama? Bueno, el sombrerito, un champú para Hugo por $2 de Johnson. Y unas leggings para ir al gimnasio. Y esto que huele a pera. Es la pera limonera. Para el armario. Para mi armario. ¿Y esto? Esto es curry. Ah, digo, has cogido una vela sin decírmelo, pobrecita. Ya te iba a regañar. Y es curry, que nos hacía falta curry. Curry y sal, porque hijos. Compré esta sal, qué horror. No, te prometo que te diga Marina, ¿eh? Marina. A ver el gorro, ¿lo ve? Este. ¿Seguro que está? Es de niño. Sí, pero ese es el de ayer. No. Perdona. El gorro de ayer era como de... No era... Y era de mayor. Se llama Colonial. ¿Cuánto os ha costado? ¿7 costaba? 16 o así. Pues 7 en Amazon. Vale, pues ven a ver esto. Pero nos lo hemos pasado bomba, porque mira. Mira mi habitación ahora. Que soy feliz. ¡Oh! Oye, cuando lo vea Hugo. Oye, siempre Hugo, oye, deja un poco a Marina. Sí. Hugo tiene su gorro aquí, su champú. ¿Y qué más hemos comprado, chicos? Nada más, los leggings. Y esto, a ver, ¿qué hay aquí? Nada más, eso es todo. Pero está muy bien. Mirad, chicos, a mí es que me encanta ir, siempre voy, mirad, con pantalones muy cómodos, tipo malla. Y me he comprado estos, que son muy monos. Muy simples, pero para llevar con un jersey así más anchito. Y mirad, estos son $9.99, que son 8 euros y pico. Y quedan súper bonitos. Y estos, que son para hacer deporte, que mirad qué bonitos, que tienen esto así abajo. Hija, pues esto, yo decía, pues estos serán 20 y pico dólares. Pues mirad. Es que son... 6 euros, no me digáis. Qué bonitos son. Que me los voy a poner yo ahora para bajar a correr. Pues por eso se compra. Por eso, ese es el problema que os digo. Que es que gastas. Y eso que yo no me considero una persona nada gastona, ¿eh? Pero es que vas y dices, uy, lo pasas a euros encima y dices, sí, es que son 6 euros. Antonio está doblando la colada y yo estoy haciendo, voy a hacer aquí en la Thermomix una crema que os aconsejo hacerla, ponéis crema de aprovechamiento y es para hacer con las verduras que tú tengas, da un poco igual, bueno, para los que tengáis Thermomix. Así que voy a hacer la crema de aprovechamiento con zanahoria, calabacín y un poco de breco. Me llamo el desaparecido. De pasta esperando para Hugo y Hugo creo que se está. A ver, probando el... No, no me digáis que no es mucho más bonito vestirse de colono que del San Isidro ese, del chulapo. ¡Qué bien te queda! ¿Si lo abro así? No, tiene que ser cerrado. ¿Por qué te pones así? Como haciendo... Pero ¿quién le iba a decir que iba a pasar de vestirse de chulapo a vestirse de colono, no? Una de arganzuela. Oye, de chulapo estaba tan riquín de pequeño. Que sí, pero que no sé, que... Sí. Es que todo lo folclórico, esto también es folclórico, pero como no es mío... Oye, esos calcetines que siempre salen por ahí volando, ¿dónde hay que llevarlos? A lo sucio llevarlos, tengo yet. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llore! Así está todo el día. Porque cantando si alegra cielito lindo los corazones. Antonito. No llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Tranquilidad. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Bueno, entonces está molado, ¿no? Y te pones la camisa blanca, lo que te faltaría... Pues así eran los sombreros de los curas antiguamente en España. Te lo prometo. La trompetilla, esa es lo que más me gusta. Lo que tarda en ponerse un calcetín. Bye.
Quítate el plumas para comer, hijo. ¿Te ha gustado el cojín, Hugo? Le encanta. ¿Por qué no habéis comprado uno? ¿Uno para ti? Mira, ¿dónde me he venido a editar hoy? Porque hace buenísimo otra vez, digo, no puedo perder esta oportunidad. Así que aquí voy a editar con mi disquito duro naranja y con mi Final Cut. Se vuelve a ir el sol. Qué gracia. Hasta mañana, que vuelva a venir. Qué movida tiene el sol consigo mismo, para arriba, para abajo todo el día.